El pasado jueves en Santa Cruz, dos obreros fallecieron en un alcantarillado de la cooperativa de aguas Aguapac. Luego de horas de intentos por rescatar los cuerpos, los bomberos indicaron que en el alcantarillado se registraron gases tóxicos y no tenía ni el 4% de oxígeno. Por ello, se presume que los obreros se hayan desmayado y luego fallecido. Sin embargo, aclaran que en los alcantarillados de agua de Zaguapac ingresaron 4 personas, 2 al lado izquierdo y 2 al lado derecho, de los cuales 2 personas pudieron salir y están hospitalizadas. Los otros dos hermanos, uno de 30 y 40 años, ingresaron para el lado izquierdo. Por ser las condiciones, como digo, totalmente inaccesibles al lugar, o sea, porque las condiciones son demasiado fuertes, muchos gases tóxicos en el ambiente, es que los mismos se desmayaron el primero. Su hermano ingresó a querer rescatar a su hermano, pero al momento de ingresar, a los 5 minutos, también perdió el conocimiento y bueno, y cayó y no. Y como se dice, no había ningún tipo de resquicio de que podían rescatar personas con vida. No contaban con ningún tipo de medidas, solamente estaban con shorts, totalmente sin zapatos, sin nada, ningún tipo de respiración, máscaras, nada que les pudiera por lo menos darle un tiempo más de oportunidad de poder trabajar en el interior, ¿no? Es por ello que 3 inspectores del Ministerio de Trabajo están investigando estos hechos, ya que los cuerpos de los obreros fueron rescatados sin las indumentarias necesarias. Tiene que capacitar a los trabajadores cómo es que se debe trabajar, cómo es que se debe realizar este trabajo en lugares confinados. Y no solo eso, sino que este encargado también tiene que supervisar mientras los trabajadores estén realizando los trabajos en lugares confinados. Entonces, si se está incumpliendo todo esta, si no existe el encargado, si no hay el procedimiento, se va a sancionar, ya porque dentro del procedimiento también se tiene que establecer cuál es el equipo de protección personal que debe utilizar el trabajador. ¿Cuántas serían las sanciones? Las sanciones es de acuerdo al número, de acuerdo a la planilla de trabajadores que tenga la empresa. Y es de acuerdo a la resolución ministerial 855, que establece una sanción de 1.000 a 10.000 bolivianos de acuerdo al número de trabajadores. Referente a ello, la cooperativa de aguas Aguapac indicó que contrataron a la empresa Eje para la reparación del alcantarillado, ya que actualmente la cooperativa cuenta con 500 funcionarios y no abastecen para cubrir los 2.000 kilómetros de redes. Indicó que la empresa Eje es la directa responsable, pero la cooperativa también tiene parte de la responsabilidad y lo asumirán. A mediar las 18:30, un trabajador de la citada empresa, por iniciativa propia y movido por su entusiasmo en el trabajo, procedió a ingresar a la Cámara de Inspección de Alcantarillado antes de que se cumplieran los protocolos y los procedimientos técnicos obligatorios en este tipo de trabajo. Al ingresar el trabajador y por efecto de los gases que aún no habían sido ventilados, perdió el conocimiento. Otro trabajador, su hermano, apresurado en el intento de auxiliarlo, corrió la misma suerte. Y, por supuesto, la cooperativa, en conocimiento de lo que significan las leyes laborales, etcétera, también asume la parte de la responsabilidad que le compete. También se refirió a los 10 puntos críticos que hay en la ciudad, donde las tuberías están en mal estado, y aseguró que están trabajando en ello. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, hay el tema del cuarto anillo canal Cotoca que ha sido reparado, Centenario y tercer anillo externo, México, cuarto anillo Paraguá, Avenida El Palmar Los Lotes, Perimetral Hernando Sanabria, Isabel la Católica en la zona de La Ramada, Radial 13 y cuarto anillo 3 pasos al frente. Por su parte, el fiscal Parras indicó que detuvieron al encargado de la obra. El Ministerio Público considera que existe una responsabilidad penal. De manera provisional podemos estar hablando de un delito de homicidio culposo. Y vamos a iniciar las investigaciones contra las personas que sean responsables de estos dos trabajadores.